Hey, muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube, yo soy Asila Yael, sean bienvenidos a este canal. Bueno chicos, aquí estamos de nuevo con One Piece Bounty Rush. Esta vez vamos a hablar del nuevo banner que hay, que dura actualmente 6 días, por lo que vi en el banner. Pero es un banner bastante bueno realmente, pero primero vamos a ver las cosas. Ok, mira, primera vez, ya empezaron a regalar gemas. Eso es bueno, o sea, empezamos bien el día, o sea, empezamos bien, o sea. Ya empezaron a regalar gemitas, sí, nada mal. A ver, ok, miraron ahí, es el banner de Perospero. Ustedes lo van a ver seguramente en la miniatura, así que bueno. Y unas cuantas misiones como siempre, vamos al banner. Ok. Un banner muy tentador, en verdad que sí. O sea, es un banner bastante tentador porque trae a Perospero, trae a Lao Onigashima. Y trae... ¿cómo se llama este personaje que no me acuerdo? Ah, ok, ahora a Golden Week. O sea, tiene tres personajes que son fuertes actualmente en meta. O sea, ¿qué se puede decir? O sea, si usted le tocan a Perospero en partida contra la pelea contra ella, usted sabe lo molesto que es cuando te convierte en dulce o chocolate o lo que sea. Lao de Onigashima literalmente destruye a los tanques con la segunda o la primera skill, también lo destruye fácilmente. Golden Wing también es otro personaje que molesta muchísimo como Runner. Tiene un escudo bastante potente en verdad, porque casi le dura casi toda la partida esa cosa. Aguanta tanto que el personaje que fácilmente te pone lo que te pone Perona, básicamente. O sea, te hace como un silencio en las habilidades, con su habilidad. O sea, esto es un banner bastante recomendable para las personas que están empezando en el juego. Si ustedes están empezando en el juego, yo sí los recomiendo que tiren en este banner. Porque si te toca alguno de los tres, estás ganando. Porque es un personaje bastante bueno y bastante útil actualmente. O sea, yo he visto, incluso con el meta actualmente de Chance y de Akainu y de Roger, incluso de Luffy String, Perospero y Lao de Onigashima funcionan muy bien, o sea, funcionan bastante bien. O sea, me han tocado partidas donde ellos han reventado, tanto del lado enemigo como de mi lado. O sea, sumamente recomendable. O sea, si yo tiraría sería por Perospero o por Gondelwin, porque ya yo tengo a cosas al lado de Onigashima. Pero ustedes saben, o sea, todo depende de la suerte, básicamente, así para ver si no me sale repetido. Aunque tampoco me quillaría si me sale repetido, porque es sencillo, así consigo los fragmentos para poder subirlo de level. Así que bueno, espero que les haya gustado, es un videito corto, en verdad, informativo sobre el nuevo banner. Así que espero que les haya gustado, ponerle like, suscribirse para más y compartirlo con sus amigos, se lo agradecería bastante. Nos vemos en la próxima, chao.